Bienvenidos a nuestro curso virtual de Economía. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: demuestro mi amistad cuando no agredo a mis compañeros. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la demanda. En economía, podemos definir la demanda como las cantidades de una mercancía que los compradores podrían adquirir a un determinado precio en un periodo de tiempo dado. Eso quiere decir que nosotros, cuando vamos a la tienda a comprar algún producto, nosotros somos demandantes. Demandamos bienes y servicios para poder satisfacer nuestras necesidades. Acá estamos viendo en la imagen a varias personas que vienen a ser también demandantes o compradores y están pues demandando esos productos que están llevando en sus carritos de compra, que son muy variados. Entonces, la demanda muestra las cantidades de mercancía que los compradores pueden adquirir a cierto precio en un determinado tiempo, porque va a cambiar esta cantidad demandada con el paso del tiempo. Puede aumentar o puede disminuir. Conozcamos qué factores influyen en la demanda. Primero tenemos el precio del producto. Vamos a empezar a trabajar con fórmulas, así que estemos muy atentos. Básicamente son representaciones de palabras. Observa aquí, mira. Cuando hablamos de P de X, nos referimos al precio de un bien cualquiera. Y como es un bien cualquiera, le ponemos X, un bien desconocido, ¿no? El precio de este bien X, y vamos a compararlo con la cantidad demandada de este bien. ¿Qué pasará con la cantidad demandada de este recurso que se va a comprar en relación al precio? Entonces, ya entendimos las iniciales que estamos trabajando acá: precio de X y cómo se relaciona con la cantidad, Q significa cantidad, de demandada, y X el recurso, la cantidad demandada de ese recurso. Bueno, si es que sube el precio de un recurso, vamos a poner como un ejemplo los gorros. Si suben el precio de los gorros, se duplica o se triplica ese precio, la gente, o sea los demandantes, ¿comprarán más o comprarán menos? Es obvio que ante esa situación la gente comprará menos. Ahora analicemos el otro caso. ¿Qué pasará si es que baja el precio de ese bien? Por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de los gorros y ya no cuestan 20 soles, ahora cuestan 8 soles. Ha bajado bastante su precio porque ya la gente no ha estado comprando. Pero como ya bajó, la gente va a decidirse por comprar ese producto. Como está muy barato, la demanda sube. Por lo tanto, en este caso, tenemos una relación inversa. Acuérdate, mira. Inversa porque cuando un factor sube, el otro baja. Y si en este caso un factor baja, el otro sube. ¿Qué otro factor influye en la demanda? Bueno, tenemos que considerar también los ingresos del consumidor. Lo hemos simbolizado con una I. Ingresos del consumidor para adquirir un bien X y cómo se relacionará con la cantidad demandada de X. Bien. Si tú como consumidor, como comprador, por ejemplo, que ahora ya no ganes 1.000 soles, ahora ganas 2.000 soles. Antes con 1.000 soles solamente comprabas de repente lo mínimo, lo que te alcance para poder vivir tranquilamente. Ahora ganas el doble. Empezarás a comprar un poco más. Por lo tanto, sube la cantidad demandada. En el caso contrario, ¿qué pasará si ahora por efectos de la pandemia bajan los ingresos del comprador, del demandante, para comprar determinado bien?
ya no podrá adquirir la misma cantidad de los productos que antes compraba. Por lo tanto, bajará también la cantidad demandada de ese producto. Entonces decimos que los ingresos del consumidor y la cantidad demandada de un bien se encuentran en relación directa. Porque si los ingresos suben, la cantidad demandada también sube. Y si los ingresos bajan, la cantidad demandada del bien también baja. Analicemos ahora la relación que tiene el precio del bien sustituto con la cantidad demandada de un bien. Para eso tienes que recordar que los bienes sustitutos son aquellos bienes que pueden reemplazarse sin ningún tipo de inconveniente. Por ejemplo, la papa y el camote. Analicemos el caso entonces. ¿Qué pasa cuando sube el precio del bien sustituto de un recurso? Supongamos que estemos hablando del recurso camote. Su sustituto sería la papa. ¿Qué pasa cuando sube el precio de la papa, que es sustituto del camote? Sube tanto que la gente no va a poder comprar. Por lo tanto, ¿qué comprarán las personas? Las personas comprarán mayor cantidad del bien sustituto. ¿Entiende esta partecita? Mira, si sube el precio del bien sustituto de X, la gente comprará más cantidad del producto X. ¿No ves que el sustituto está más caro? En caso contrario, si es que baja el precio de la papa, que es sustituto de X, la gente comprará menos cantidad de camote. ¿Por qué? Porque como ya la papa bajó, pues la gente deja de comprar el camote y va a comprar la papa. Eso es lo que te dice acá. Si baja el precio del bien sustituto de X, entonces también baja la cantidad demandada de X, porque la gente va a optar, va a preferir comprar el otro producto. Ahora analicemos qué ocurre con el precio del bien complementario y la cantidad demandada de un bien. Para eso tenemos que recordar qué son los bienes complementarios. Son aquellos bienes que para consumirlos se deben consumir juntos, como por ejemplo el pescado y el limón para un ceviche, los tallarines y el tenedor, o en el ejemplo que vemos acá, el pan y la mantequilla. Vamos a suponer que estamos hablando del bien X como la mantequilla. La mantequilla es nuestro bien X. Por lo tanto, su bien complementario es el pan. Analicemos entonces el caso. Te dice, ¿qué pasa cuando sube el precio del bien complementario de X? ¿Qué pasa cuando sube el precio del pan? ¿Qué pasa con la cantidad demandada, pero de la mantequilla? Recuerda que X es la mantequilla. Si sube el precio del pan, ¿la gente comprará más o menos pan? Es obvio que comprará menos pan. Mira, ¿y si compra menos pan, comprará más o menos mantequilla? Comprará menos mantequilla porque estos bienes se usan juntos. Eso es lo que ocurre. Eso te dice acá. Cuando sube el precio del pan, baja la cantidad demandada de la mantequilla. Eso te dice la formulita ahí. Caso contrario, cuando baja el precio del bien complementario de X, sube la cantidad demandada de X, porque la gente comprará más pan, por lo tanto, también tiene que comprar más mantequilla. Y por último, analizamos la relación entre los gustos y preferencias de las personas con la cantidad demandada de determinado bien. Gustos y preferencias lo hemos simbolizado con la letra G. Ahí te dice gustos y preferencias de un bien X. Vamos a suponer el caso de zapatillas Adidas, supongamos. Si sube los gustos de las personas por las zapatillas Adidas, te pregunto, ¿comprará más o comprará menos? Es obvio que comprará más porque le gusta. Por lo tanto, sube la cantidad demandada de las zapatillas Adidas. Caso contrario,
Si es que bajan los gustos y a nadie le gusta ya ese modelo o esa marca, ¿qué pasará con la cantidad demandada? Necesariamente baja. Estos son los principales factores que vamos a encontrar en la demanda. Influyen mucho en la demanda, pero puede haber otros también, ¿no? Por ejemplo, el clima. Por ejemplo, la publicidad, entre otros. Primera pregunta de nuestra autoevaluación nos dice, a ver, si se compra tres camisas a 50 soles, se hace referencia a... Se está hablando de lo que la gente puede comprar a determinado precio. Eso ya lo hemos dicho hace rato. La tasa de interés será... No te está hablando de un préstamo. La cantidad demandada me parece que esa es. Los ingresos del consumidor, bueno, acá no se detalla si gana más, gana menos, subió sus ingresos o bajó sus ingresos, por lo tanto, se refiere a la cantidad demandada. La pregunta número 2 nos dice, ¿la relación que existe entre los gustos y preferencias sobre un bien y la cantidad demandada es? Recuerda, si suben los gustos y preferencias de las personas por determinado producto, comprará más de ese producto. Por lo tanto, aumentará la cantidad demandada de ese bien. Entonces, si por un lado suben los gustos, también están subiendo la cantidad demandada. Es una relación directa. Ambos suben o ambos bajan. Es una relación directa. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.